Entonces yo lo dejo llorando, ¿no? Y la profesora, y donde se le dice, ¿no? Que no, que hijito, cálmate, que tu mamá sigue al mercado, creo que le dice. Bueno, sí le habla un poco fuerte, ¿no? Pero en parte yo también tengo. ¿Por qué? Porque yo lo consentí a la profesora que mi niño le grite. ¿Por qué? Porque mi niño no es tranquilo, no es un niño un poco traviesito, ¿no? Y le dije por mi persona que si tenía que alzarle la voz, que lo alce con mi consentimiento. Claro, pero después desconozco, no es, al contrario, es una buena profesora. Y la cual mi hijito sí está aprendiendo bastante y el resto de niños también. Por ella no tengo ningún problema de. El resto de gente, ¿verdad? No, no sabe de lo que habla, ¿no? En contra de. Todo lo que están hablando en contra de la profesora es. Pero es una escuela Desconozco. que otra. Exactamente, o sea, hay otras madres de familia de otras aulas donde se ponen a hablar de la profesora, de nuestros niños, la cual ellos no son los papás, no entiendo por qué ellos hablan si no saben cómo la profesora trabaja con nuestros niños. Nosotros, por eso nosotros venimos acá a la profesora a apoyarla porque no tenemos ni una queja de ella, porque nuestros niños nosotros le preguntamos en las casas cuando llega, ¿te pegó? ¿Te maltrató? ¿Cómo te fue? Yo creo que ni un padre a su hijo le pregunta cuando llega, uy, hijito, ¿cómo te fue? No, todos le preguntan a su niño y no hay ni una queja de ellos. Sí, nosotros hemos venido acá a la UGEL a hablar con el director acerca de este problema, ¿no? De toda esta situación salga en favor a la profesora, porque como acababa de decir la madre de familia, nosotros estamos contentos con su trabajo de la profesora, ¿no? E incluso aquí está una pequeña de ella, la que lo está llevando su educación. Puede usted, señor, preguntar a la niña si es que es maltratada o no, ¿Te maltrata verdaderamente. la profesora? ¿No? ¿Tú la quieres? Que salga justicia, ¿no? Que haya justicia, porque verdaderamente nosotros estamos siendo afectadas, ya nos hemos acostumbrado un año de trabajo con nuestra profesora, tanto madres, tanto niños, entonces a nosotros nos va a afectar también un cambio de profesora, no solamente a nosotros, sino a nuestros pequeños también, ¿no? Porque ellos están acostumbrados, eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Por el maltrato que comentaron de un niño, de que no son, vienen ser madres de centros educativos y también, como le digo, hay que hacer caso o hay que recibir antes de preguntar si son verdaderamente las madres del niño. No cualquiera puede venir y poner una denuncia, porque cualquiera hace, así como también se puede pedir, porque tengo la madre que también es callada de todo, porque como la madre también puede hacer una denuncia, la falsa, a la señora quien hizo comentario de su hijo, porque ella puede hacerlo, la denuncia a la señora que está levantando falsos sobre su hijo. Y eso es la Y imagen del niño. la imagen del niño le está poniendo por los suelos, que eso es prácticamente tener lástima de un niño, de ella, es por vida, que yo como madre, yo averiguo quién es la madre que ha hecho esa denuncia y yo misma lo denuncio, que me lo demuestres en qué, para que se aprenda no meterse en donde no lo llaman. Y cuando lo llaman, si lo llamaran a declarar, yo creo que se esconde. Sí, hemos venido acá porque también tengo mi niño en manos de la profesora Flor, igual el resto de madres también están acá porque tienen sus hijos. Y solo ahora pido que esto que va a salir, que el señor director de la UGE haga su trabajo y un buen trabajo y que la supervisión, como estoy diciendo, que no vengan ni cada año ni los 2 años semanal o a cada estar ahí supervisando, como decir, a los maestros de inicial es donde debe estar, porque de inicial a la primaria deben ser los grandes maestros que deben estar.